Las imágenes hablan por sí solas, lo que escuchamos también. Así comenzamos, Frecuencias Perdidas Prime, cada semana con los protagonistas de esta historia. Hoy día, exorcismos, mito o realidad, tenemos a los protagonistas de lo que acabamos de ver. Aguamarín, Joseph Riera, exorcista laico, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, Muchas buenas, gracias, muy bien. gracias. Hola. Bienvenidos, la verdad es que lo que acabamos de ver es lo que ustedes realizan. Cuando hablamos de exorcismo nos imaginamos películas, nos imaginamos ficción, nos imaginamos que es algo que no ha sucedido. Sin embargo, lo que vemos es acá en Chile. Sí, es en Chile y hay que matizar que tenemos el permiso de estas personas porque nosotros siempre filmamos la parte en la cual el espíritu comienza a manifestarse cuando hacemos una liberación espiritual, un exorcismo, y lo filmamos para después analizarlo y estudiarlo y ver los detalles, si hay orbes, si hay otro tipo de Manifestación. situaciones, porque nosotros aprendemos, en cada exorcismo que hacemos aprendemos. Entonces, de entrada, las personas que aparecen en los vídeos tenemos el permiso y la autorización para sacarlas. Joseph Aguamarín, ¿cómo se acercan ustedes a realizar estas intervenciones, a realizar estas prácticas? Las personas que se acercan a nosotros, casi siempre, bueno, en un porcentaje bastante alto, son las familias los que estamos hablando exclusivamente de lo que son liberaciones y exorcismo. ¿Está bien hablar de liberación o de exorcismo? Depende de la intensidad y depende de si el bicho, por llamarlo de alguna forma, depende si es un desencarnado, si es una larva, si es un parásito, o si ya nos vamos a palabras mayores, si ya es un Un demonio. demoniejo, ya es un espíritu maligno, entonces ya tenemos que hacer exorcismo. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta que en qué presencia estamos? Bueno, eso depende mucho del comportamiento de la persona previo a de lo que nos cuenten sus familiares, de cuando hablemos con la persona. A veces no manifiesta ninguna señal, absolutamente nada, y solo es cuando Aguamarín empieza con el sonido del tambor, Las del vibraciones, coltrún, ¿eso les molesta? las Sí, campanas, mucho, mucho, mucho. el cuenco tibetano, cuando ya empieza a molestarse, ya empieza a manifestarse, ahí es cuando también con el ritmo de las oraciones que va increciendo, entonces ahí se va manifestando qué tipo de entidad es. Y ahí es cuando nosotros ya vemos más o menos si es un desencarnado, porque llega un momento en el cual le preguntas quién es y cómo se llama. Si es un demonio y te dice cómo se llama, ya tienes completo dominio sobre él, ya le puedes decir que se vaya y que deje en paz a la persona. Al cuerpo. Carolina, lo que tú haces, te voy a responder la anterior que también me Sí, quedé que como en nos el aire. quedamos ahí Sí. pendiente. Muchas personas recurren a nosotros después que han ido a médicos, después que han ido una larga lista de psiquiatras, psicólogos, neurólogos, tratamientos que no encuentran solución a su problema. Cuando ya hemos descartado posibles enfermedades mentales, Eso es exacto, eso es lo imprescindible. primero, eso es lo primero. Epilepsia o tantas que podrían ser diagnosticadas Sí, similares. porque aparte tú tienes ahí un punto de vista objetivo dentro de un examen médico, Claro. una tomografía, un examen de sangre, qué sé yo, de tiroides, lo que sea. Entonces la persona ya tiene, sí, estoy sana o no tengo nada, ninguna parte de mi cuerpo que esté por ahí cojeando. Entonces, en ese punto nosotros lo miramos desde ese punto y además vienen por la familia o las personas que están alrededor cercanas, que dicen, de un día para otro cambió su forma de ser, fuma, él nunca había fumado o ella nunca había fumado, se ha puesto grosero, ofende de una manera, dice cosas que no corresponde, cambió sus hábitos y muchas veces lo que más llama la atención es el olor. Tienen hedor. Mira. Muchos de ellos no se bañan. Otros, por mucho que se bañen, siguen generando un hedor. Un aroma, un hedor o olor fuerte. Sí. ¿Hay algún cambio físico que podamos ver? Estoy pensando en las imágenes que tenemos quizás de las películas, de la ficción.
que se generan cambios y rasgos, ojos diferentes. Sí, definitivamente. Sí. Una vez tuvimos un caballero que le hablábamos y él como que trataba de hablar y no podía, y le empezaba a mirar el cuello y el cuello se formó una cara. No te creo. Eso fue impresionante. En la garganta. En la nuez de Adán se le formó un rostro. Un rostro, como una persona con una sábana, así, lo mismo, pero en el cuello. Y yo dije, es mentira, por eso los tenemos que grabar, porque yo dije, puedo estarme obsesionando Entonces me puse la cámara centrada en su garganta, entonces hice un zoom. Y claro, la persona, cuando se tratan, y mostramos las grabaciones, porque a todas las personas que se tratan, les mostramos las grabaciones, se las damos, de hecho. Claro. Entonces la persona se da cuenta, ¿soy yo? ¿Cómo yo hice ese show? ¿O yo grité de esa forma? ¿O yo insulté de esa manera? Porque nos insultan, eso es lo... Y efectivamente, quizás en el minuto no se dan cuenta de lo que están diciendo, a pesar de no perder la conciencia. ¿O se pierde la conciencia? No, nunca pierden la conciencia. Pero sí se mantienen... Pero de alguna forma se mantienen aletargados, sí. Porque hay un momento en el cual el espíritu posesor o el demonio, la entidad que sea, toma el control de ese cuerpo, y es entonces la persona nunca usaría garabatos ni groserías, y el demonio te empieza a garabatear, te empieza a decir cualquier cosa. Entonces es imprescindible saber quién es. Saber quién es, si es un desencarnado, que te diga su nombre y que te diga cómo falleció, si ha sido enviado por magia negra, cosa que es muy frecuente. Vemos muchos casos de posesiones de espíritus enviados por magia negra, por amarres, y también por personas que, por la razón que sea, han empezado a vivir una vida totalmente fuera de la rutina, que se han vuelto buenos para el trago, para sustancias estupefacientes, para el sexo, se han vuelto lujuriosos, etcétera. Entonces la familia, los amigos dicen, esta persona ha cambiado tanto que aquí hay algo raro en él, no es un cambio radical. Nacen tantas preguntas, tantas inquietudes que ustedes también en sus hogares pueden tener, porque la verdad que es un fenómeno que lo vemos en el límite de la realidad y la ficción. Tengo preguntas respecto a los síntomas, tengo preguntas respecto a si cómo sentir que efectivamente sucede. Pero hay algo que quiero ponerme. Cuando decimos que aquí, en este programa, en este estudio, y también a todos quienes nos están viendo, todo puede suceder, les quiero preguntar a ustedes, cuando hablamos de estos temas, cuando en cierta forma invocamos la situación, ¿es factible que se genere? ¿Que vengan para acá? No, yo no encuentro que sea tan así. No, porque si tuviéramos aquí el caso de una persona, un cámara, un ayudante, quien fuera, tú misma, que mostraras síntomas extraños que no van de acuerdo con tu personalidad, con tu manera de ser, diríamos, un momento, ya paren de grabar, vamos a un cuartito aparte para poderte ver y para poder saber qué es lo que te está pasando. Pero el hecho de hablar de estos temas en público y todo No abrimos umbrales. No se abren umbrales. O sea, podemos tener la tranquilidad también de poder conversar estos temas. Sí, no hay ningún problema. Y hay mucho rasgo de sugestión también, me imagino. Es que hay mucho desconocimiento, porque si las personas tuvieran realmente el conocimiento de situaciones, por ejemplo, los simples amarres que nosotros estamos acostumbrados a ver, la gente no tiene idea el daño que causan con un amarre. Dicen amar a una persona y le hacen un amarre a esa persona. Cuando hablamos de amarre, hablamos también de, por ejemplo, acudir a una persona, una bruja, o a pedir a un mago, una persona que realiza un ritual para que la otra persona quede enganchada absolutamente. Es un trabajo de magia de tipo dominio. Yeah. El dominio es que tú eres víctima, una persona X te hace a ti víctima, ¿y qué sucede? Que tú tienes un amor enfermizo por esa persona, una obsesión en todo orden de cosas. O sea, me refiero a que, primero, estás como sometida a la persona que te hizo el trabajo. Segundo, tienes sentimientos hacia esa persona de manera obsesiva, de todo tipo, lujuriosos, emocionales, todo tipo, dependencia. Pero el inconveniente que es que tú como tal, tú tal vez amas a otra persona de manera natural, y comienzan a, tu cuerpo a siente bloquear esa sensación. Y lo primero, el primer, digamos, síntoma que siente la víctima de un amarre es dolores intensos de cabeza,
o dolores en el corazón o problemas gástricos. Mira. Es como que el estómago está, sufren de diarrea, claro, sufren de dolores cólicos continuamente. Ahora, no confundamos que tú puedas tener una enfermedad, sí. Sí, claro. O sea, ahí, bueno, ahí entra la parte del diagnóstico médico, de todos los exámenes muchas veces que ustedes solicitan. No, y en estos casos lo principal es que el brujo o la bruja mago negro que hace ese trabajo, por supuesto, bien pagado, bien remunerado, envía un espíritu para que posea a la persona y para que la persona haga lo que quien le ha encargado el trabajo es lo que pretende. Y ahí entramos al territorio y a la zona de lo que podríamos hablar de una liberación o un exorcismo en el caso de hacerlo. Exactamente. Cuando podemos separar qué tipos son los casos de exorcismo que hay, por ejemplo. Bueno, a ver, esto va desde la simple perturbación, que es como que te suceden cosas extrañas en tu vida, en tu ambiente, y no sabes a qué se deben. Luego viene la obsesión. Luego viene la circundación, que es cuando tú sientes, cuando el espíritu o el demonio comienza a rodearte, a sugestionarte, a tentarte de mil formas distintas. Luego ya viene lo que es la posesión, que es cuando se mete en tu cuerpo o desde fuera, pero ya te está controlando. Las imágenes que estamos viendo, Joseph, ¿qué situación era? ¿Qué caso era? Bueno, esta niña tenía un mal espíritu desde hacía bastantes años y cada vez que la veíamos en la consulta, sus reacciones iban en progresivo aumento. Hay que molestarlo. Al principio no le notamos absolutamente nada. Creo recordar que en el primer ritual, hola, ta, 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 cuatro oraciones, cuatro cosas, la bendición y no más. Pero ella acudió porque efectivamente sentía algo extraño. A los 15 días, a las 3 semanas, ella volvió acompañada de otras personas, lógicamente, y a las 2 o 3 sesiones ahí pasó lo que se está viendo. Ya se reveló por completo y los sonidos, el cultrún, el tambor, claro, el cuenco la molestaban muchísimo. Ahí los tenemos que molestar al espíritu. En el fondo, no los tenemos que dejar tranquilos. Fueron varias sesiones las que tuvieron que llegar para molestarlos, sí, para que no sentirse cómodos. Son horas. Aquí en este fragmento se ve aguamarín con el cultrún y antes se vio un poco, pero después viene la fase de las oraciones, que yo no puedo dejar de orar en ningún momento mientras Aguamarín sigue haciendo lo que tiene que hacer. Una consulta por bajo son más de 3 horas. Perfecto, es todo un minuto, o sea, todo un momento. Es un protocolo que se tiene. Primero empezamos a molestar el espíritu. Obviamente que cuando la persona viene, la entrevistamos y todo lo demás, y yo hace una oración para ver si reacciona. Si vemos que no reacciona, y le digo, aplico esto, sí, me dice, y vamos aplicando, y vamos subiendo de nivel. Pero también tenemos que ser sinceros en cuanto a la persona, si resiste o no resiste. Claro. Porque no podemos, por ejemplo, tirarnos con toda la batería, yo sé con la batería de exorcismo, a una persona que recién la estamos viendo, porque en una de esas puede que no aguante la persona, puede que el espíritu no sea necesario utilizar hasta ese nivel, puede que inclusive se moleste solamente con las, y va a depender mucho. Va a depender mucho de cómo fue ingresado ese espíritu. ¿Cómo pueden ingresar los espíritus? Varias formas. ¿Sí? ¿Estamos todos quizás susceptibles a que ocurra? Todos, absolutamente todos. No hay nadie se salva. Sobre todo si estás bajoneado, bajoneada anímicamente. ¿Sí? Si has tenido una experiencia desagradable a nivel sentimental, a nivel emocional. Si has sufrido recientemente la pérdida de un ser querido. Si has estado sometida a una operación quirúrgica bajo anestesia general. ¿Por qué eso? Bueno, eso. Porque quedas en un estado de coma. Quedas, tu alma queda adormecida, aletargada. Entonces, suponte que en la habitación de al lado acaba de fallecer otra persona, lamentablemente. El desencarnado ya dice: ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué me ha pasado? ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Por qué no respiro? ¿Por qué no me...? Entonces, sí. Hasta no saber qué le ha pasado, se mete dentro de ti. Oportunista. Porque es un espíritu oportunista. Esos son los más fáciles de sacar. Uno ocupa porque tú en ese momento no estás en condiciones de
o ponerle resistencia. Es como cuando las personas se desdoblan. Ponte tú, sí. Hay personas que se desdoblan de manera natural. Puede que muchas veces sin darse cuenta. Exacto, en el sueño veces, claro. Y se van. Entonces, las entidades pueden ocupar en esos momentos. Por eso yo siempre a las personas les recomiendo, cuando comiencen a empezar a practicar el desdoblamiento, yo les recomiendo que pongan siempre un pocillo sal a la altura entre el plexo y a la altura del ombligo. A esta altura, pero por debajo de la cama. Por debajo de la cama. Un platillo de sal. Ojalá 2 puñados por persona, más o menos. 2 puñados de sal de tu puñado, o sea, de tu puño, 2 puñados de sal en ese plato, blanco, ahí. Ahora, entonces, cambiarlo cada cierto tiempo. Claro. Cuando no sabemos si efectivamente nos podemos desdoblar o no, o lo hacemos de manera inconsciente, ¿sería útil dejarlo siempre? Por supuesto. Tener por eso siempre te digo, la protección de cada cierto tiempo cambiarlo. Hay que mirarlo, o sea, si está muy costra, como costra. Que se empiece a humedecer, claro. Claro, o se pongan muy oscuro. ¿Por qué? Porque una permite que el cuerpo no ingrese en entidades. Ya. Y la otra, que cuando el espíritu ingrese, que sí le corresponde, que sí está unido con el cordón de plata... no traiga larvas pegadas. O sea, vamos a dejar constantemente el pocillo de sal abajo. Es ideal. Sí, claro. Es ideal. Sobre todo las personas que se suelen... las personas que lo hacen de manera natural, otros conscientemente. Yo, por ejemplo, no lo uso porque yo sé que no me desdoblo. Pero obviamente tengo otros resguardos en mi habitación. Claro. Mi casa podemos tiene otro ir conversando resguardo. De diferentes resguardos, de diferentes situaciones. En este caso las imágenes son fuertes, nos llegan. Y también dan cierto temor. ¿El creer o no creer te genera mayor susceptibilidad a poder tener una posesión? No, porque hemos tenido... No tiene nada que ver. Hemos tenido casos de ateos recalcitrantes. Hemos tenido judíos que hemos tenido que hacerles la oración del Salmo 91 en hebreo. Hemos tenido... Musulmanes que hemos tenido que usar las suras del Corán de protección. Cada uno con sus creencias. Exactamente. Para poder... Y hemos tenido personas que no les dan nada, de ninguna forma, de ninguna manera, no reaccionan a la hora y media de oración, no reaccionan ante nada, están impávidos todo el tiempo. Es que no creo en eso. Y al final, cuando ya se levantan, dicen, bueno, chao. Un momento que falta que la unción con aceite, la bendición con aceite, cuando les unges con óleo consagrado, ahí ¡pah! Pegan un salto, rebotan y dicen... Y te insultan. Y empiezan a insultar, y ahí dices, a ver, siéntese otra vez, por favor. ¿Qué te crees? ¿Qué dice ya? Y ahí volvemos a empezar. Bueno, estos son procesos largos, me imagino, que parecen muchas sesiones y cada una de 3 o 4... ¿No se ven expuestos ustedes a poder que ingresen los mismos entes en sus cuerpos? Muchísimas veces. No, y el problema es que cuando tú sabes que va a venir... Nosotros ya tenemos un cálculo, que va a venir un espíritu complejo. Empiezan a ocurrir cosas en la casa antes. Ya. Previo, o sea, por ejemplo, tiene la cita este sábado y tal vez va a depender de lo complejo que es, porque empieza 2 semanas antes. Entonces tú no tienes asociación... que es esa persona la que trae el problema, porque tenemos otros casos entre medio. ¿Qué sucede? ¿Los entes tienen cierta inteligencia? Sí, ¿saben lo que están haciendo? ¿Saben que los quieren sacar? Muchísimo, mientras más malo, más inteligente. Muchísimo más que nosotros muchas veces. Incluso hay ocasiones en las que te dicen cosas de tu pasado que solo sabes tú. Entonces ya sabemos que es un demonio, porque un espíritu, un desencarnado, no lo sabe, pero un demonio sí. Cuando lo están realizando el ejercicio, la práctica, ¿saben de inmediato qué tipo de ser o entidad es la que está? No, cuesta. ¿No se sabe? No, cuesta un ratito. Mucho. Hacemos las oraciones de rigor, de rutina, en el primer paso, en la primera fase. Vemos que no reacciona, ok, vamos a darle un poquito de música. Son muy astutos. Tenemos música de fondo de canto gregoriano, tampoco reaccionan. Guamarín utiliza sus metales. Campanas, ¿por qué les molesta tanto los sonidos? ¿Por qué les molesta tanto? Por eso las iglesias tenían campana. Claro. Las campanas, la finalidad de las campanas toda la vida ha sido... Además, las campanas están bendecidas y exorcizadas con un ritual especial y cada una tiene su nombre. Está dedicada a un santo, a la Virgen o lo que sea. Entonces, el ritual para las campanas es que protejan
de vientos, de tempestades, de brujas, de malos espíritus, al ambiente, al círculo de protección que genera la campana alrededor del templo, alrededor de la iglesia, a sus fieles, a sus vecinos más cercanos. Y además es para evitar que lleguen demonios y malos espíritus. Esa es la finalidad principal. Esos demonios y esos malos espíritus presentes muchas veces en distintos lugares, ¿no entran a estos lugares sagrados? ¿O sí también? Depende del grado de sacralidad que tenga el lugar. Hemos visto casos, lamentablemente, de templos o de iglesias que, por la razón que sea, porque se ha cometido allí algún abuso sexual, hay que decirlo, o se ha visto que ha pasado allí, quizás el cura párroco tiene interés en cualquier cosa menos en cuidar y proteger a sus fieles. Entonces, en esos lugares hay un ambiente casi casi desacralizado, hay un ambiente casi casi que no hay la presencia divina en esos lugares. Y es que ahí hay que hacer un cierto, hay que hacer un, una detención un poco. Nosotros miramos muchos templos de diferentes iglesias, muchos tienen reliquias, cosas súper relevantes, pero ahí lo que más fuerza tiene es el cabeza de esa iglesia, de esa capilla, de ese salón, de ese de lo que sea, el guía. ¿Por qué? Porque si el guía está corrupto, y no me refiero a corrupción del tipo de político, política, sino corrupción en el sentido que muchas entidades, o sea, muchas personas, al tener un alto grado de conocimiento, también pueden variar sus intereses. Ya no seguir por la guía del camino de la cruz, de nuestro Señor, de la comunidad, sino siguen por el camino de la avaricia, de la fama, qué sé yo, lo que le mueve al ser humano de repente, y se distorsionan. Y cambian, y al cambiar muchos de ellos prometen cosas. Y cuando prometen cosas, desacralizan la iglesia que tienen a cargo. Y cuando prometen cosas, ¿ustedes se refieren a entidades malignas que prometen sacrificios o prometen situaciones o alguna recompensa? Absolutamente. Sí, porque no sé si puedo decirlo, pero lo voy a decir. Cuando un sacerdote ha abusado de un niño en la sacristía, o en algún lugar de ese templo, ya le ha robado la inocencia, ha cometido un pecado grave, entonces ese lugar ya no está protegido por Dios. Ese lugar ya está a expensas de que entren demonios y malos espíritus, que a veces los notas. A veces notas sombras o estás sentado ahí tranquilamente meditando y orando y ves sombras que se mueven por los pasillos, como que pasan entidades, dices, este ambiente ya es maligno. Ya está. Entonces ya está, vámonos cuanto antes. Nos estamos nombrando templos sagrados de distintas, pueden ser de diferentes religiones. Sí, no, ¿cómo se cruza la línea de la religión, sea cual sea, con la actividad de un exorcismo? Bueno, vamos a ver, yo soy exorcista laico desde hace 40 años, los últimos 20 años con mi esposa Aguamarín. Hemos atendido muchísimos casos, tratado muchos casos, pero siempre desde la perspectiva de la liberación espiritual que todo cristiano puede hacer, porque Dios le dio este poder primero a sus apóstoles y después al resto de la comunidad cristiana. Toda persona que tenga fe puede hacer oraciones de liberación. El mismo padre Gabriel Amort, que fue, en paz descanse, fue mi mentor espiritual. Él era exorcista del Vaticano durante muchos años. Él mismo lo publicó en sus libros, que sin las personas que hacen liberaciones y oraciones, sería mucho más difícil combatir al maligno, porque ellos no dan prácticamente abasto en su trabajo. Y tienen que limitarse a veces en orar 15 minutitos diarios y que pase lo siguiente. Pero ojo, no cualquiera puede hacerlo. O sea, que quede claro eso. Si bien es cierto que todos tenemos la posibilidad de hacerlo, por ejemplo, yo no puedo hacerlo porque yo cultivo la magia. O sea, ahí se topan distintas energías. Y yo llego hasta ahí y ahí mi marido interviene. Yo puedo llegar hasta la magia. Ya no hay magia, yo no intervengo. Pero sí puedo ayudarlo, ponte tú, contener la persona,
utilizar el cuenco, utilizar las campanas. Molestar a las entidades. Molestar. ¿Hay veces que lo he logrado? Sí, poquísimas, porque las entidades logro contactarme a través de mi mediunidad y me dice cuál es el problema. Y a través de solucionar el problema de la entidad, podemos dar solución al caso en completo. Claro. Pocas veces. No, Marín, son la mayoría. Y a través de la mediunidad tú te puedes dar cuenta si una persona efectivamente está con alguna entidad en su cuerpo. Sí, se nota el tiro. Y eso se nota. Se ve por el aura. Y tú puedes notarlo cuando alguien entra a la consulta, quizás no tener la certeza de qué es lo que se van a encontrar en el momento, pero sí los indicios para poder seguir el tratamiento. Sí, mira, un ejemplo tan simpático me pasó con una señora que venía y yo dije, uy, tiene cara de hombre, dije, qué raro. Porque yo la conocí a esta señora, ¿qué? Pero le di cara de hombre ahora. Yo dije, ¿cambió la señora? ¿Qué le pasó? Porque era una persona que siempre nos venía a ver. Y de repente me voy dando cuenta que no, que era su marido que estaba delante de ella. Y la señora siempre tenía problemas, siempre tenía pobreza. Y yo le decía, pero hace algo, extrae. Y siempre la misma conversación. Y claro, la señora vivía poniendo velita. Ella venía por otras cosas siempre. A leerme el tarot, que vengo por esto, vengo por este otro, voy a vender la casa, qué sé yo. Ya, perfecto. Y esa vez me pareció súper extraña. Y ahí es cuando apareció el marido. Y las veces anteriores no había aparecido. Y yo le digo, usted tiene una persona que 40 años rezándole. 40 años encendiendo su velita todos los días. ¿Es malo venerar quizás a quienes han partido ya, han desencarnado? Porque no lo dejaba ir. Tiene que haber un tiempo razonable para vivir el duelo, para pasar en las fases lógicas de la pérdida de un ser querido. Primero, es que ellos tienen que trascender. Primero viene la negación, después viene la resignación, después viene la aceptación y al final ya tienes que empezar a hacer tu vida normal con el recuerdo. Del corazón no se te va a quitar nunca, quizás de la cabeza tampoco, pero tienes que hacer tu vida normal. Pero hay personas que no pueden superar la pérdida de un ser querido. Entonces, ahí el problema. O guardan ahí el problema. Las cenizas en la casa por años. Y ahí van bajando la energía también. Claro. Es que sabes que las personas no entienden esto, no les queda muy claro, pero nosotros cuando fallecemos nuestro espíritu tiene que necesariamente pasar por una especie de, como un baño, por decir, como un bautismo. Una limpieza espiritual. Y en eso es como una trascendencia. A eso le llamamos trascender. No sabemos bien lo que ocurre, no sabemos si está ahí, Dios le dice mira, o está Tot y ve el peso de la pluma y de su alma. Claro. No sabemos lo que ocurre. Pero en ese tránsito que la alma está elevándose, que se desencarnado se está yendo, la persona lo tiene que dejar libre para que ocurra esta situación y ya él va a venir en ocasiones muy esporádicas cuando sea una necesidad extrema, si es que aún, porque yo creo plenamente en la reencarnación. Yo creo plenamente, mi marido nos conocimos en Machu Picchu y fue impresionante, fue como que lo hubiera conocido toda la vida y como que toda mi vida anterior fue un paréntesis. Y al segundo día me pidió matrimonio y mira, ya llevamos 20 años casados. Buena historia. Casi 21. Fue súper divertido y todo nos salió de pedir de boca, fue impresionante. Mira. Ahí fue cuando empezamos a trabajar juntos y cuando creamos también el Templo de la Luz Interior, que es nuestra imagen virtual en las redes como centro de espiritualidad para que la gente puedan contactarlo. Pero antes teníamos la página La Gata y el Búho, que recibió hartos premios porque era muy informativa, pero el problema es que la gente no respeta mucho en las redes, entonces cosas que nosotros nos demoramos en estudiar, en, por ejemplo, yo adoro el tema de los cuerpos incorruptos. ¿Qué es un cuerpo incorrupto? Los cuerpos incorruptos son aquellas personas que fallecen y sus cuerpos permanecen incorruptibles a través de los años. La sangre líquida, los músculos flexibles. Que tenemos varios casos también. Y que no tienen hedor de putrefacción. Sí. No hay bacteria. Ahora, hay casos que se dice Juan 23, que es caso. No, porque a él se le hizo un tratamiento de embalsamamiento. Se le sin intervención. Como Carlos Acuti, el último santo beato de la iglesia, también está trabajado con cera. Embalsamamiento. Entonces es imposible que, por ejemplo, las bacterias ataquen un cuerpo que ya está tratado con fenoftaleína, qué sé yo, y todos esos fenoles que ocupan. Claro. Ahora, volviendo a un tema de las posesiones, ¿qué hace que sea factible que un demonio propiamente tal? ¿Y por qué le gustaría apropiarse de algún cuerpo?
Bueno, vamos a ver, hay muchos factores. Jamás se van a apropiar del cuerpo de un niño que no tenga uso de razón, que no lo pueda... No son tontos. Salvo que ese niño... O sea, las películas que vemos, por ejemplo, que tenemos los historiales de películas, estarían un poco limitándose con lo que podríamos considerar como realidad. Sí, no, hay matices. Uh-huh. El niño o la niña tienen que haber sido abusados o violentados para que un demonio tome posesión de ese cuerpo, que es como una invitación a que entre. Después, personas ancianas tampoco les interesa a los demonios porque ya su ya cuerpo no tiene energía. Se está gastando, se está deteriorando, entonces no les conviene. No van a estar mucho tiempo. Van a buscar personas jóvenes, van a buscar personas que tengan una vida un poquitín desmadrada, lujuriosa, buenos para el carrete, para el trago, para la droga, para esto. ¿Por qué? Esto. ¿Qué hacen esos factores que llamen la atención de un demonio? El demonio siempre busca tentarnos, siempre. El demonio es, siempre se dice que tenemos un angelito de la guarda que nos susurra por aquí o sí, por el otro lado de lo mismo, y un demoncito de la guarda que nos susurra también. Siempre están en continuo conflicto estas dos entidades, el bien y el mal, el yin y el yang, como lo quieras ver, como lo quieras entender. Pero el demonio tiene una misión. Hay que recordar que es un ángel caído, pero que él y toda su cohorte, todos sus secuaces, sus miles de seguidores, están a las órdenes de Dios. Ellos no pueden actuar, no pueden hacer absolutamente nada porque no tienen libre albedrío. Por eso se rebelaron contra Dios, dijeron, no, es que yo no acepto, no acepto que tú le des al hombre libertad y que a nosotros no nos la concedas. Es que ustedes fueron creados para servirme a mí. Y otra cosa, el demonio no es tonto. Jamás va a ser tonto, no va a perder el tiempo. Él no se va a fijar en aquel que está, ay, no tengo trabajo, no tengo esto, ay, voy a hacer un pacto para que me salga todo y tener mujer y tener trabajo y tener todo. ¿Tú crees que se va a preocupar de alguien así? No, él se va a preocupar de alguien que maneja masas, de alguien que tiene conocimiento. Políticos, de alguien que puede dominar más gente, que pueda cambiarle la forma de pensar a mucha gente. Entonces, ¿en quiénes se va a fijar? En cabezas de iglesias, cabezas políticas, cabezas de países. ¿Tienen casos ustedes históricos o de acá? Atendimos hace años a una nieta de Oshá de Persia, cuando fue derrocado por los iraníes, tuvieron que exiliarse. Entonces a esa persona la atendimos durante un tiempo porque había vivido tanto y había visto tantas muertes, pues ella perdió la... tanta sangre en su familia, había visto la que estaba un poquito, estaba muy contagiada, y lamentablemente en esos años, al principio de nuestra actividad aquí en Chile, no teníamos los conocimientos que tenemos ahora y nos falta muchísimo por aprender, pero en ese momento no sabíamos, por ejemplo, orar en arameo, no sabíamos orar en árabe. ¿Y por qué en otros, por qué en estos idiomas están los idiomas como base, los idiomas madre, son los que sirven para enfrentar a estas Porque entidades? Porque son muy antiguos. Las entidades son muy antiguas. De hecho, el latín es el más efectivo. ¿Más que el arameo? Si es un demonio, el arameo es más fuerte. Pero el latín Pero es súper poderoso. Pero es que los rituales que usa la Iglesia Católica Romana, que nosotros solo podemos llegar hasta cierto nivel de oraciones también, no podemos hacer un exorcismo magno, un exorcismo grande. ¿A qué se refieren con un exorcismo magno o grande? Bueno, pues eso ya es responsabilidad única del sacerdote encargado por el obispo. Solamente los sacerdotes exorcistas pueden hacer rituales completos en los cuales ordenan al demonio que se vaya. Y ahí exorcizo tiene que haber un espíritus inmundos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es nosotros, todo un protocolo, porque ahí tiene que estar un médico, sí, tiene que estar monjas que lo acompañen, otro cura para que haga el relevo, porque no pueden parar de orar, no se puede parar de orar. Ahora sabemos que la iglesia lo reconoce, tiene sus padres que también están orientados y especializados en cada uno de estos casos. El problema, sin embargo,
El problema es que sacerdotes viejos que sepan latín o adultos o de cierta experiencia cada vez quedan menos. Los sacerdotes jóvenes con todo no creen esto, en el diablo. Con todo esto de del liberalismo y con todo esto de las nuevas tendencias eclesiásticas para acercarse más a la gente, lo que han conseguido es que el demonio se empodere más. Solamente un ejemplo, cuando se cambió el ritual romano en el año 1999, que tuvo una gran intervención un arzobispo de Chile, que ya está fallecido, se quitaron todas las oraciones fuertes de exorcismo, se quitaron absolutamente todas. Como se quitaron también en el bautismo de niños, se quitaron también todas las oraciones de exorcismo. Bien. Ahora es un ritual, pim, pam, pim, pam, ala, chao. Es que un ritual tiene varios componentes y cuando la oración es uno de los principales, es torpe hacer eso. O sea, pero ¿está siendo intencionado o solamente torpe? Y ahí te queda la duda. Y ahí queda una tremenda duda. Tú ves a la Iglesia Católica. ¿Qué conviene católica? Más? Nosotros, por ejemplo, utilizamos los rituales antiguos. Sí, sí, porque no tienen ninguna efectividad. La modificación que hicieron es como echarle agua a la grasa, no pasa nada. No tienen ninguna efectividad. En cambio, la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, en los bautismos, hace un ritual de casi 2 horas de bautismo y utilizan hasta 3 exorcismos distintos, aparte de otras muchas oraciones. Ellos ¿El bautismo es un tipo de exorcismo? Ellos han mantenido la pureza del ritual original, cosa que no ha hecho la Iglesia Son Católica, los más lamentablemente. Más pulcros, como más arraigados a la antigua, al origen. Claro, al origen, esa es la palabra. Claro. Joseph Aguamarín, muchas veces nosotros pensamos en que esto no sucede o que no es tan corriente. Sin embargo, en Chile y los diferentes lugares, ¿con cuántos casos ustedes se encuentran normalmente? Creo que no sé si tenemos 12 o 15 cuadernos de 100 páginas cada uno de casos anotados. Y esos son los que anotábamos hace... Más de uno. Ante pandemia. Más de uno daría mucho por poder bucear en esos cuadernos. Mucho. En cada cuaderno hay por lo menos 4 o 5 rituales de exorcismo. Yo te diría que en Chile habremos hecho 100. Casos que podamos considerar liberación y exorcismo con todas las letras, es decir, espíritus invasores, ocupas, espíritus posesores, gracias a Dios, demonios 2 o 3 y poco más. La verdad es que nos enfrentamos a un mundo desconocido que está más cerca de lo que muchas veces pensamos, creamos o no. Es que hoy en día, como está el mundo, tú tienes que entender que el oponente ha sido tan brillante, tan inteligente, por eso yo le admiro su inteligencia, seamos sinceros, yo le tengo mucho respeto, no le tengo miedo. Y lo que tiene es que ha hecho que el ser humano se pierda en la banalidad, en la superficialidad de cosas materiales y no se ha preocupado de su espíritu, ¿me entiendes? Nosotras mismas, las mujeres, estamos condenadas a no ser viejas, no tenemos derecho a envejecer. A lo exterior. A no engordar. ¿Sí o no? A estar a la moda. Y los hombres a no llorar. Y todas esas como creaciones sociales. O sea, que esos márgenes, esos marcos que nos van poniendo la... Exacto. Las que personas, nos vamos poniendo nosotros mismos. Y nosotros mismos los aceptamos. Al final terminamos siendo un poco esclavos de estas situaciones de manera sumisa. Y no nos dedicamos a lo principal, que es nuestro espíritu. A la espiritualidad. ¿A qué viniste a este mundo? ¿Cuántas veces no te has planteado eso cuando eras más joven, qué sé yo? Sí. Y resulta que después, ¿a qué viene este mundo? Ah, no, yo voy a sacar una carrera universitaria, después veo la casa, la otra casa que quiero tener en la playa, el auto de moda, y vamos subiendo, es que al hijo, que voy a tener 2 hijos, el colegio del niño, que sea buen colegio, y vamos subiendo de cosas materiales. Nos vamos olvidando de la esencia, nos vamos olvidando de nuestro origen, de nuestra la capacidad de mirarnos a nosotros mismos, que somos seres espirituales en un cuerpo físico. No somos cuerpos físicos con un espíritu. Y eso es lo que perdemos, ese horizonte. Otros se quedan pegados a la religión.
en el dogmatismo, en ser fanático religioso, y no se dan el trabajo de reflexionar, siendo que Dios nos dio un cerebro maravilloso, mejor que cualquier computador, y la gente no lo usa. Así de simple. ¿Han sentido miedo en alguna oportunidad? No, respeto sí. Yo sí, he sentido miedo. ¿Sí? Sí, en dos oportunidades. No, tres oportunidades. Tiene que haber sido algo muy fuerte. Sí, fue muy fuerte. Es que aparte, nuestro hijo estaba pequeñito. Entonces fue por él más... O sea, no es solo por uno, sino también por el hijo. Entonces fue la vez que la sacamos ese demonio de la niña que te agarró del cuello. Era una chiquitita así, bien pequeña la niña. Y golpea al Joseph contra la pared. Y Joseph me dice, cuida al hijo. Cuando me dice cuida al hijo, claro, yo... Claro. Pero empecé a rezar, no paraba... Y mi hijo, y tratando de mantener así como, no, papito está ocupado, y se sentía, tum, tum, tum. Se sentía en la otra habitación, y Tito me decía, y papito está bien, y yo, sí, mi amor, está muy bien, pero si no me pedía ayuda, yo no lo podía ayudar, ¿te fijas? ¿Te parece si rezamos? Y tú tener que mantener esa, para no traumar al hijo. La segunda vez fue cuando estábamos atacando a una persona, habíamos hecho, esa semana habíamos tenido casos simples. Yo le había resuelto, qué sé yo, llegábamos a conversación a través de la mediumnidad, el espíritu me hablaba y lo habíamos logrado hacer que se fueran tranquilos, pero el último fue el peor, ese fue un día jueves, siempre me voy a acordar que era día jueves. Me queda mirando y me dice, no lo vas a lograr, y se ríe, y yo, no lo voy a lograr, bueno, intervendrá mi marido, y me dice algo que yo hice cuando niña, como a los 7 años. Y yo me quedo mirándola fijo y quedo así. O sea, te supo justamente el nivel de dijo, dónde atacarte. Así dónde... como que era yo una niña mala. Una cosa así, que es un trauma que yo tenía. Obvio, porque tu mamá te dice... Ese trauma de niño que... Pero claro, la entidad supo efectivamente a dónde apuntar atacar. Y dónde atacar. Dije, y me dijo, aquí. Yo sé, sale de aquí, sale. No me puedes ayudar. La iba a atacar a ella sobre todo. ¿Atacar habría significado que se hubiera podido ingresar en tu cuerpo? No. Es que ya, no, pero sí ya me había bajado la primera. Sí, bueno. Mi alerta. Ingresar quizás no en el sentido estricto, pero se habría cebado en ella, en sus emociones y... Te habría perturbado a ti emocionalmente también. Yo quiero comentar algo muy importante, y es que uno piensa que los exorcismos solo son los que se ven en las películas por sacerdotes católicos y que la Iglesia Católica tiene la exclusividad o el monopolio. El exorcismo son oraciones y rituales para sacar fuera de una persona un espíritu ocupante, invasor, perturbador o un espíritu demoníaco que esté poseyendo a esa persona en ese momento. Y los hay desde las tribus más perdidas en la selva amazónica, que tienen sus rituales con tambores y danzas y el chamán de la tribu ahí con las maracas, con lo que esté utilizando, hasta todo tipo de rituales en todas las religiones. Hay... Creo que lo comenté un poco antes, el ritual árabe es para sacar a los jinns, que son los demonios del desierto, que Shaitán es muy parecido a Satán, pero es su jefe Shaitán. Ellos utilizan las suras del Corán y continua oración, no se complican, insisten, agua bendita también, imposición de manos, pero a nivel de oración, las suras de protección del Corán, nada más. Los judíos lo que hacen es combatir a los dibuks. No sé si han visto una película famosa de una caja con una niña que sale un demonio, y en esa película solo hay un judío ortodoxo que es el que reza el Salmo 91 continuamente. Y claro, hay todos los efectos especiales de la película, pero en realidad han de ser mínimo 6 sabios, 6 ancianos los que recen el Salmo 91 en arameo, y uno de ellos tiene que tocar el shofar, que es el cuerno famoso de... O sea, unimos sonidos... Que ya el cuerno ya salía en la Biblia cuando dan la vuelta a la ciudad de no recuerdo cuál y hacen caer los muros de la ciudad después de 40 días de rodearla con los sonidos constantes. Ahí crean... Jericó. Sí, Jericó, exactamente. Gracias. Ahí crean un ambiente tan
tan intenso de energía que al final... Es que el sonido lo es todo. El sonido, todo lo que se genera en el ambiente, la oración también. Claro. Es que la oración también es sonido. Y es a través del sonido. La oración también es sonido. Son palabras de convencimiento, palabras de imposición, palabras de rechazo. Y son bendiciones en el fondo a la persona que está siendo atacada por el mal espíritu. Y lo contrario son las maldiciones que lamentablemente muchísima gente hace contra otras personas, y que a veces afecta. Sin darse cuenta del daño que hace una maldición. Daño que la verdad también hay que verlo para poder protegerse. Yo les quiero dar las gracias a ambos por estar con nosotros, por compartir cada una de las experiencias que ustedes tienen y también la opción de ayudar y de apoyar en instancias que muchas veces otras técnicas o la ciencia tampoco puede llegar propiamente tal. Que agradecerles compartir este primer capítulo de nosotros de Frecuencias Perdidas en términos pramien, de noche, dos días sábados, donde vamos a conversar muchísimas más situaciones también, así que invitadísimos para abordar tantos temas que nos quedaron pendientes. Honrados estamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también. Gracias a ustedes. Gracias a todos también que han estado presentes. Gracias a quienes nos apoyan para Frecuencias Perdidas, a La Ropa Morrison también por estar presente apoyándonos. Podríamos revisar también el Instagram de, o las páginas sociales, las redes que ustedes tienen. Aguamarine Oficial. De Aguamarine Oficial para que puedan acudir. Para que puedan también conectarlos y poder estar contactados con lo que ustedes necesiten. Ahí lo estamos viendo, el templo de luz interior, para que puedan también, si necesitan algo especial, poder contactarse con Aguamarine o con Dioses. Ahí en la página principal están todos nuestros redes sociales, nuestros contactos, WhatsApp, correo. Y poder también acceder a cada uno. Claro que sí. No, y aparte que en esas páginas llevan muchos años ahí, como 3.000 artículos, ensayos, trabajos de todo tipo, brujería, demonología, un montón de temas distintos que pueden interesar a mucha gente. Interesan a todos nosotros, sobre todo aquí en nuestro programa, para poder compartirlo. Gracias nuevamente a cada uno de ustedes, a Joseph, a Aguamarine, al vestuario Morrigan que nos está acompañando también y que vamos, lo estamos pasando en este minuto en pantalla, por todo ese vestuario también que nos hace sentir hermoso y que nos hace llevar acorde también con cada uno de estos temas. Agradecidos de poder compartir esta noche con ustedes. Están nuestras redes sociales, nuestro canal también abierto para que puedan enviarnos sus inquietudes y saber qué es lo que quieren ver. Frecuencias Perdidas, acá, todos los sábados y también en la semana, no estamos solos.